Estimados hermanos, les saludo con la gloriosa paz de Cristo. Es mi deseo que abunde la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas, en sus corazones y en sus familias. Vengo ante ustedes a través de sus televisores, sus celulares, para traer un pensamiento de la palabra de Dios en este día. La razón, sabemos que la pandemia se ha extendido bastante, especialmente en los condados de Orange y Los Ángeles, y aún ha alcanzado y tocado varios de nuestros hermanos aquí en Templo Betel. Algunos, por la gracia de Dios, van de salida, amén, están recuperándose, gracias a Dios, y otros están entrando en el tiempo de la infección, y vamos a orar, y vamos a pedirle a Dios que Él los guarde, los cuide y puedan salir adelante. En todo sabemos que Dios está en control. También, como saben, mi esposa fue contagiada también con el virus, y yo quiero agradecerle a toda la iglesia. La verdad son muchos para mencionarlos todos ahorita, pero gran número de hermanos, hermanas, han atendido, cuidado, ayudado a mi esposa. Y de lo más profundo de mi corazón, yo quiero darles gracias, quiero agradecerles y Dios les pague. Dios les bendiga en gran manera a cada uno. Como dije, son muchos de los que han traído desayuno, lonche, cena, ¿verdad? A mi casa, a mi hogar, y muchas gracias por su cuidado, sus oraciones, ¿verdad? A favor de mi esposa. Mi hija Maggie, vuestro servidor, como ya tuvimos COVID hace varios meses, tenemos los anticuerpos en nosotros. Hace 2-3 semanas, no recuerdo exactamente, necesitaban sangre, donación de sangre, ¿verdad? Ahí en los hospitales están muy necesitados de sangre, y especialmente aquellos que se han recuperado de COVID con especialidad. Y como yo soy uno de esos, pues yo doné sangre. Y en esa sangre hacen el examen de que si tiene anticuerpos, porque esa sangre obviamente ahorita puede ser de gran bendición a una persona sufriendo de COVID y necesita sangre, y con la sangre con anticuerpos les puede ayudar. Y yo doné sangre y me hicieron el examen y me dieron el reporte que en mi sangre tengo los anticuerpos en contra del COVID, y pues gracias a Dios, ¿verdad?, que al momento, aún estando cerca de mi esposa que tiene COVID, no nos hemos enfermado, nos sentimos bien, y todo damos gloria a Dios. Amén. Con todo esto, ¿verdad?, que seguir cuidándonos, no hay que descuidarnos, siempre mantengamos, ¿verdad?, las precauciones necesarias, ¿verdad? Pero como dije, en todo confiamos en Dios, esperamos en Dios y creemos en Dios. Y quiero hacer una oración muy especial ahorita por todos los hermanos que están sufriendo de la infección. Como dije, varios van saliendo y otros van entrando, ¿verdad? Y sobre todo, queremos cubrirlos con la sangre de Cristo. Queremos creer y confiar que Cristo está en control de sus vidas. Otros tienen otras necesidades, ¿verdad? Y queremos incluir a todos los que están sufriendo de COVID o necesidad, cualquiera que sea. En general, ahorita vamos a hacer una oración sabiendo que Dios conoce exactamente cuál es su necesidad. Padre Celestial, en este momento
Venemos ante tu presencia, Jesús, confiando, creyendo que tú tienes cuidado de tu pueblo. Señor, tú sabes exactamente lo que está sucediendo en cada vida, sea que están pasando con la enfermedad o el virus, Señor, o aún van saliendo, Señor. En todo, Señor, pedimos tu protección, pedimos tu sanidad, pedimos tu amor y confianza, Señor, en cada uno de tus hijos. Señor, cúbrenos, ayúdanos, Señor. Confesamos que sin ti no somos nada. Aún, Señor, el aliento de respiro depende de ti, Señor. Dependemos de ti para todo lo que nosotros necesitamos. Señor, en este momento yo declaro, Señor, una bendición sobre tu pueblo. Tú conoces cada uno de sus vidas. Señor, bendícelos. Gracias, Señor, por los que han ayudado a mi esposa, Señor. Gracias porque mi esposa se está recuperando, Señor, y aún muchos hermanos. Señor, y a aquellos que están entrando en infección, Señor, sánalos, Dios mío. Tócalos, Señor. Esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Seguimos orando y confiando en el Señor. Hermanos, al comenzar el año, trajimos un pensamiento basado en Filipenses, capítulo 3, verso 13 y 14. Pablo hablando a los filipenses, diciéndoles: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El título de los pensamientos que hemos traído es extendiéndome a lo que está delante. Y extendiéndome a lo que está delante. Y trajimos varios pensamientos, ¿verdad?, de cómo es que logramos adelantos, cómo es que logramos los cambios que deseamos en nuestra vida. El punto número uno era para realizar los cambios, para que sean verdaderos, efectivos en nuestra vida. Necesitamos una relación personal con Jesucristo. Sin una relación personal, hermanos, es muy difícil nosotros avanzar. Pues Cristo dijo: sin mí nada podréis hacer. Y es una verdad, sin Cristo nada podemos hacer. Y consideramos ese punto, ¿verdad?, de la importancia de tener una relación con Jesucristo para poder lograr los cambios. Y hoy queremos presentar el principio de número dos, ¿verdad? ¿Qué se requiere, qué se necesita para que logremos los cambios en nuestra vida? El punto número dos es que se requiere la obediencia a la palabra de Dios. Es imposible que logremos cambios en nuestra vida sin la obediencia a la palabra de Dios. Vivimos en un tiempo donde el mundo quiere todo fácil. El mundo quiere bendiciones. El mundo quiere progreso. El mundo quiere avance, pero lo desea sin obediencia a la palabra de Dios. Pero nosotros, nuestras vidas están fundadas, basadas en la palabra de Dios. Respiramos, vivimos, pensamos, actuamos basado en la palabra de Dios. Esto es lo que nos guía a nosotros. Muchos siguen otras filosofías, otros siguen otros pensamientos para su avance y sus propósitos.
Pero un hijo de Dios tiene que avanzar, tiene que progresar, tiene que hacer basado en la palabra de Dios. Y Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido para que seamos luz a este mundo. ¿Cómo es que vamos a alumbrar? ¿Cómo es que nuestra vida va a dar luz a un mundo de tinieblas? Va a ser dependiendo de lo que ellos ven en nuestras vidas. ¿Cómo hablamos nosotros? Nosotros no hablamos como habla el mundo, como habla el hombre sin Dios. Nosotros no actuamos como el hombre, la mujer que no tiene a Dios. Somos diferentes, somos real sacerdocio, gente santa, elegida por Dios para anunciar de que hay un Dios verdadero. El mundo se dará cuenta que hay un Dios verdadero a través de la luz, a través de lo que nosotros hablamos, hacemos, decidimos. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios es muy importante. Como dijimos, mucha gente quiere lograr cambios. Mucha gente quiere salir de patrones de su vida que no son muy agradables. Hay gente que no tiene gozo, no tiene paz, no tiene propósitos en su vida. Y yo pienso, eso es lo que es el mundo. Por eso muchos se quitan la vida. Muchos se entran en drogas, en alcoholismo, en placeres, porque están buscando algo, están buscando significativo en su vida y no lo encuentran. Y por eso andan en esas cosas. Nosotros, como hijos de Dios, sí tenemos valor, tenemos significancia. Hemos sido seleccionados por Dios, aleluya. Y somos gente especial. Usted no es cualquier persona. Usted ha sido lavado con la sangre preciosa de Cristo. Usted ha sido redimido. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Y nuestros amigos que nos escuchan, Dios lo invita a que usted sea una de estas personas también. Entonces, en este caminar, en este peregrinaje que estamos, ¿verdad? Porque no somos de este mundo. Tenemos nuestra morada en los cielos. No estamos enamorados de las cosas de este mundo. Somos pasajeros, aleluya. No tenemos nuestra esperanza aquí, aleluya. Tenemos una esperanza con el Señor Jesucristo. Y por eso, a pesar de todo lo que está pasando, y como yo les hice saber, aun cuando COVID tocó mi cuerpo, amén, nunca entró el temor a mi espíritu. Gracias a Dios que yo puedo decir con confianza, el temor nunca se acercó a mi espíritu. Y yo creo la razón es porque el Espíritu de Dios está en mi corazón. El Espíritu de Dios vive dentro de mí y no permitió que el espíritu de temor entrara a mi vida. Con esto no decimos que debemos de andar sin precauciones, no. Debemos ser gente sabia y debemos tener la precaución, sí, pero el temor no. Y nosotros somos diferentes y queremos agradar a Dios, queremos servir a Dios. Entonces, ¿cómo es que agradamos a Dios? ¿Cómo es que servimos a Dios? Tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. El Señor le dijo a Saúl, cuando Saúl fue y derrotó a sus enemigos, pero no obedeció la palabra de Dios en el total. Nomás la obedeció en parte. Y esta es una gran enseñanza. ¿Qué es lo que Dios busca de nosotros? Dios no nomás busca la obediencia fácil. Dios quiere que obedezcamos
toda su palabra. Y él lo declara de esta manera: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y si nosotros declaramos que amamos a Dios, vamos a esforzarnos a guardar sus mandamientos, a ser obedientes a su palabra. Y no ser como Saúl, que escogió obedecer parte y desobedecer otra parte. Y vemos la consecuencia de esa clase de obediencia. Fue una obediencia parcial. Y Dios manda a Samuel y le dice: ve y encuéntrate a Saúl, porque yo lo he desechado. Y Samuel va y se encuentra con Saúl, y Saúl, según muy contento: mira, hemos logrado lo que tú nos has mandado, lo que Dios nos ha mandado. Y Samuel le dice: pues, ¿qué es todo este bramido que escucho de animales? Y Saúl le dice: oh, los he traído para sacrificar a tu Dios. Algo interesante, que ni siquiera lo identifica como su Dios, era tu Dios. Y sabemos que Samuel le hace y le declara que Dios lo ha desechado y Dios ha elegido otro varón conforme al corazón de Dios para tomar el reinado de Israel. ¿Qué fue la consecuencia de ser desechado como rey de Israel? La desobediencia. Y Samuel le declara a Saúl, dice: ¿acaso se complace Jehová con los sacrificios? No, Dios, Jehová se complace con que se obedezca su palabra. Eso es lo que le trae gozo a Dios, que obedezcamos su palabra. Y cuando obedecemos a Dios, el favor de Dios cae sobre nosotros. La gracia de Dios cae sobre nosotros. La ayuda de Dios cae sobre nosotros. Como dije, en un nuevo año, mucha gente buscando ser mejor, lograr cambios, avanzar. Y eso es bueno. Pablo dice: olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Y cada uno de nosotros tenemos que tomar ese consejo. 2020 ya está en el pasado. Lo que sucedió o no sucedió está en el pasado. 2021 está al frente de nosotros, sí, con retos y todo ello, pero todavía esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todavía esperamos un día estar en su presencia. Y mientras, vamos a ser la luz del mundo. Que el mundo vea que, a pesar de todo lo que está pasando, hay paz, hay tranquilidad en el corazón de un cristiano. Y los logros que queremos alcanzar: una relación con Jesús, obedeciendo su palabra, vamos a tener el favor de Dios sobre nuestras vidas. Cuando leemos Deuteronomio capítulo 28, y les aconsejo que lo lean todo, amén. Deuteronomio capítulo 28, ahí vemos la declaración de Dios sobre Israel si obedecen su palabra. Pero también vemos la declaración de Dios de maldecir a Israel si no obedecen su palabra. Y creo que eso también es para nosotros, el Israel espiritual. La obediencia a la palabra de Dios trae bendición, y la desobediencia a la palabra de Dios trae maldición. Entonces, ¿cómo es que queremos cambiar? ¿Cómo es que queremos avanzar si no obedecemos? No vamos a tener la ayuda de Dios. Miren, algunos versos que quiero compartir de Deuteronomio capítulo 28, nomás para darle el sabor de las bendiciones. Dice el verso 1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar
y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán como contra ti, y por siete caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y bueno, ese es hasta el versículo 8, pero usted puede seguir leyendo los demás versículos y vemos la declaración, la promesa de Dios de bendecir, de prosperar. Dice: si atentamente escuchare la voz de Jehová y pusieres por obra sus mandamientos. La obediencia a la palabra de Dios es lo que necesitamos. Amén. Y pueden seguir leyendo los otros versos, y también vemos las maldiciones que caen sobre aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Así es que, querido hermano, ¿quieres lograr los cambios? ¿Quieres lograr propósitos en tu vida? ¿Quieres avanzar? Pablo dice: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Lo que está delante para nosotros, iglesia, es la palabra de Dios. Ser obedientes a la palabra de Dios. Dios se complace en obedecer su palabra. Y como dije, no nomás lo fácil. Si amáis a los que os aman, ¿de qué más haces? Dice, a unos publicanos hacen tal cosa. Pero si tú amáis a los que te aborrecen, entonces eres un hijo de Dios. A veces sí, es difícil la obediencia. A veces trae dolor aún la obediencia. Pero si Dios no lo está pidiendo, si Dios lo desea de nosotros, lo vamos a hacer porque lo amamos. Eso es lo que nos compulsa a ser obedientes. El amor a Dios. Cuando no hay amor a Dios, es difícil obedecerle a Dios porque no hay amor. Amén. Pero cuando hay amor a Dios, hermanos, eso nos compulsa a obedecerle, agradarle, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor y queremos agradarle, lo amamos. Él murió en la cruz por nosotros, nos salvó de la condenación eterna, nos llenó con su Espíritu Santo, nos da gozo y alegría, y ni aún a la muerte tenemos miedo. Esa es las bendiciones grandes que Dios tiene para nosotros. Yo, es mi deseo que Dios te llene de esta paz, que Dios te llene de esta confianza. No permitas que tu mente, tu espíritu entre en quejas y contiendas y ataques y rumores. Paz de Cristo, ese no es para el pueblo de Dios. Amén. Aún tenemos un nuevo presidente.
y muchos hablando mal de él, y personalmente quizás no votamos por él, pero él es nuestro presidente y es nuestro deseo orar por él. Es nuestra responsabilidad de pedir a Dios: Señor, bendice al presidente Biden. Señor, dirígelo, Señor. Amén. Porque lo que él hace afecta, obviamente, a todos. Nosotros no nos metemos, hermanos, en esas cosas. Nosotros tenemos nuestra vista, nuestro pensar, nuestro deseo, nuestro vivir está en la palabra de Dios. Ser obediente a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Mi deseo es que la paz del Señor entre a su espíritu, el gozo del Señor entre a su espíritu. Estamos anhelando el día que Él venga por nosotros. Y creo que todo lo que está pasando en el mundo y ahora estas nuevas administraciones, si vemos la profecía, todo esto simplemente nos está acercando al arrebatamiento. Amén. El tiempo del anticristo va a ser un tiempo de socialismo, gobierno mundial, iglesia mundial, y esta administración y el mundo para allá van. Es mucho más fácil lograr eso en estos tiempos. Pero como dije, eso no nos hace que nos enojemos y que estemos ahí amargados y criticando. No. Nosotros sabemos que Dios está en control. Dios permite todo. Él pone reyes y quita reyes. Dios, hermanos, permite sanidad, y aún si no la permite, la muerte toca la vida. Pero el Hijo de Dios tiene su esperanza de estar con Él. Hermanos, ánimo, fortaleza de Dios en su espíritu, y adelante. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Imparte, Señor, paz, imparte tranquilidad, imparte seguridad, Señor. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, tú estás en control y tú vienes pronto, y estamos esperando tu venida en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga. Los amamos en Cristo. Adelante. Amén.